Buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy estrenamos mes, ya es sábado 5 de diciembre y estamos en Economía para Todos. Eh, hoy, fíjese, el programa va a girar, que no quiere decir que solo vayamos a hablar de eso porque hay muchísimos asuntos, pero tres asuntos de vital importancia para los ciudadanos, aunque parezca mentira o por lo menos eso le parezca a Sánchez, eh, que está en otros asuntos, es la subida de la cesta de la compra, porque... Se han subido el IVA de los alimentos. Luego ha subido la cesta de la compra otra vez más. Porque la cesta de la compra no ha dejado de subir desde que Sánchez es presidente. es que los números son así. Eh, la vivienda y el mercado laboral. Que está. Pues. hecho unos zorros. ¿Qué quieren que les diga? No se me ocurre otra, otra palabra. Mejor, porque aparte de que ya no son ni fiables los datos pues tenemos que hacer galimatías para entender cómo es posible que eh, estén tan contentos en el gobierno cuando ya eh, de los contratos fijos que se hacen, pues la mitad son a tiempo parcial, las eh, que un cuatemporales, temporales, eh, fijos discontinuos, o sea, todo menos trabajar eh, ocho horas todos los días, eh, todos los meses del año. O sea, eso cada vez va a menos. Que hay mucha gente eh, cotizando, claro, muchísimos extranjeros cotizando. Y es que, claro, se apunta tanta gente al SEPE que es que nos distorsiona la cifra. Hombre, búsquese otro argumento. Y además no titube, supongo que no sé, aprenda en casa. A, si es ese es lo que tenía que decir, pues que lo sepa decir, a M con la A más, no que como se lo inventan los argumentos, porque ya ni sabemos cuántos fijos discontinuos hay, ni Eurostat se cree los datos, ni, ni cualquiera que haga un mínimo análisis se cree esos datos, pues porque ya estamos como en 800.000 parados más. Así sin más. Pues claro, los presentan. Bueno, es que hay mucha gente que se apunta al SEPE. El SEPE, pero si el SEPE no hace su trabajo, si el SEPE lo que tenía. Y luego, ay, que es que muchas mujeres que no las contratan, pues pues ayude a usted a las empresas, no las martirice, no le ponga palos en la rueda, no le esté todo el rato machacando a impuestos, a cotizaciones, a no sé qué. ...ni para mujeres ni para hombres... ...y usted lo que tiene que hacer es... ...a todas esas mujeres que muchas seguro... ...que han vuelto al mercado laboral... ...después de haber pasado pues un tiempo con sus hijos... ...o donde les haya dado la gana... ...han decidido volver a trabajar... ...pues para eso está el SEPE... ...cursos de formación para reciclar a las mujeres... ...para que aprendan otras cosas... Eh, ...aprendan tecnología... ...aprendan en lo que se hayan quedado atrás... ...no, no, no le eche usted la culpa... ...todo el rato a los empresarios de todo... ...que no, que el SEPE... Es un organismo con miles de, de, de empleados que tendría que servir para lo que sirve. ¿Cuánta gente consigue trabajo por el SEPE? Pues creo que no llega ni al 3%. Así que, venga, hágase los deber, usted los deberes y, y iremos mejor. Y no me enrollo más porque hoy tenemos muy poco tiempo, ya lo advierto. Hay que ser muy conciso, muy. Eh, Beatriz García, muy buenas. Luis Fernando Quintero, muy buenas. Muy concisos y muy precisos, Víctor. Vamos a empezar, eh, chicos, por un asunto que eh, bueno, pues le preocupa mucho a la gente, porque ya la cesta de la compra tenía una subida acumulada desde que llegó Sánchez de en torno del 40% y eh, para ayudar, pues han subido el IVA de los alimentos básicos. Entonces, pues claro, la gente está que hasta Mercadona ya ha puesto un cartel y ha dicho, oiga, a mí, no, a mí que me registren que está subido, si, si ven que los precios han subido, estos son los culpables y es que yo estuve también ayer en un Mercadona y digo, mira, ahí está el cartel que comentábamos el otro día, con su figurita la fruta, la esta, la otra tal, con su tal, esto ha subido por lo que ha subido, a mí que me registren entonces, de verdad si eso es ayudar a la gente o que se creen, que eso del cohete ¿Se lo creen ellos y, y la gente lo siente? Pues no, a la gente le pones un micro y bueno, aquí te voy a contar lo que te dice. Pues eh, la verdad que lo de Mercadona ha dado mucho de sí, el cartel ha escocido mucho a la izquierda, sobre todo a los de Podemos, que bueno, no sé si eh, habéis visto declaraciones estos días y, y bueno, es alucinante cómo han atacado a Mercadona por informar, por no decir nada que no sea cierto, pues que es que el IVA sube esta semana. Y, um, y, y decimos, no, es que claro, cuando bajó el IVA, Mercadona no puso ningún cartel, claro, porque el gobierno hizo una campaña de publicidad, de promoción, anunciando la rebaja del IVA, que no ha hecho y no es la misma que la de esta semana, donde ha anunciado el Gobierno que va a revertir la subida del IVA, pero si es que no han dicho nada, si estamos informando a los medios de comunicación de eso, porque ya se acercaba la fecha y en el Gobierno nadie informaba a los ciudadanos de que su gran medida estrella que era rebajar. Tarde mal y pronto el IVA a determinados alimentos, a muy pocos, porque la verdad es que la carne y el pescado no la incluyeron en ningún momento. Y lo, lo que hicieron, les costó lo del aceite. Y lo que les costó, lo hicieron a finales de 2022, señores. La inflación cerró en, dos, en 2021, cuando el gobierno no movía ni un dedo por aliviar al contribuyente por la vía de la recaudación. Pues en 2021 cerró la inflación en el 6,7%. Y el gobierno tardó un año un año en bajarle el IVA a, los, a estos determinados productos, queso, los huevos la eh, leche, y la leche, sí, y cuatro productos, que los llamamos básicos. Pero es que la gente también come carne, pescado y otras cosas. Y tarde mal y pronto, mal porque no han tardado nada en revertir esa, esa, esa bajada de impuestos. Y es más, es que ha hecho un negocio redondo, Hacienda, con esta rebaja del IVA, porque mientras este año le ha costado 442 millones, que han dejado de recaudar por esta rebaja del IVA a pocos productos, donde no está incluida la carne y el pescado, donde la hacen muy tarde, después de que los ciudadanos lleven más de un año sufriendo eh, la subida de precios, que a día de hoy ha subido el IPC un 16%. Desde que... Bueno, un eh, año. Yo diría de, en el acumulado... Tres o cuatro, ¿eh? en, en el acumulado desde esta rebaja del IVA hasta ahora. Eh, Hacienda recauda 442 millones menos hasta agosto, que son los últimos datos que tenemos, pero hasta agosto ha recaudado por IVA, por el impuesto, segundo impuesto que más recauda Hacienda, eh, 4.474 millones extra. O sea, es decir, Hacienda recupera por 10 lo que ha dejado de recaudar durante todo este año por el IVA. Y lo venden como un gran esfuerzo del Gobierno, cuando por el IVA, gracias a las subidas de precios, Hacienda María Jesús Montero, su departamento, se está poniendo las botas eh, gracias al contribuyente. Y otra cosa más que quiero recordar con esto, que es un continuo de farsas. El gobierno bajo el IVA a determinados alimentos mientras aprobaba un nuevo impuesto, que es el impuesto al plástico, que ha afectado a muchísimos, muchísimos productos alimentarios desde el 1 de enero de 2023. O sea que la rebaja... Ha sido una completa ficción. Ha sido una completa ficción y además, como bien recordabas Beatriz, cuando aprobaron la rebaja finalmente, aunque fue tarde y muy pequeñita, tuvieron que hacer una gran campaña de publicidad y comunicación para decírselo a todo el mundo por una cuestión fundamental, porque es que no se notaba. O sea, era una rebaja tan pequeñita en unos alimentos tan determinados y en un momento en el que los precios estaban tan disparados. Que esto es como si tú ves una carrera de coches, ves pasar un coche a 200 y de repente baja a 195. Tú no eres capaz de apreciarlo. Es bueno, que ni el, ni el conductor de puede apreciar eh, de esa, esa reducción. De hecho, ha habido casas de estudio que han analizado el impacto que pudieron tener los ciudadanos precisamente por motivo de esa rebaja en lo que fue el precio que fueron pagando por la cesta de la compra y concedían un, un, un 0,01% de, eh, de percepción respecto a esa rebaja. El problema es que ahora sí se nota. Pues claro, los precios ya no están subiendo al 10%, están eh, en un entorno, en la cesta de la compra ahora mismo, no sé si están en torno al 5 o al 7%, eh, lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar. En eh, el la, último la, año. la inflación general, no digo la, el último dato que conozcamos. Bueno, pero que es el acumulado de los últimos el, 12 meses, porque el, no de los 4 años eso o 5. El acumulado de los últimos 12 meses. Pero el caso es que si a ti hoy de repente. Te pasan el, el, el IVA de, los, eh, de la pasta del 5 al 7,5%, vas a ver que vas a pagar más cara la pasta, porque lo vas a ver de un día para otro. Que vas a pagar más cara la leche, que vas a pagar más caro los huevos y que vas a pagar más cara la fruta y la verdura. Y eso se va a notar, por eso le molesta tanto el, eh, el cartel de mercadora, porque ahora sí que lo va a notar el bolsillo del, del contribuyente. Hay que decir que. La política que ha tenido el gobierno de Sánchez respecto a los impuestos en plena ola inflacionaria es inmoral. Porque tendría que haber sido de obligado cumplimiento el alivio tributario a través de las deflactaciones de IRPF y más con los niveles de inflación que hemos tenido. Y cuando está fardando de recaudación récord, ¿no? continuamente, con continu sí. todos los años, llevan todos tres años, cuatro, se, este se es el te cuarto superas, ya. Sí, sí. es que lo hacen? A medida que el, que el ciudadano español se ha ido empobreciendo, eso ha sido aprovechado porque no es que ha sido una coincidencia, no, no, no es no. que el gobierno ha aprovechado que los españoles nos estábamos empobreciendo y estábamos perdiendo poder adquisitivo para meternos no hasta la hasta la muñeca, hasta el codo y hasta el hombro la mano en el bolsillo. Y eso es lo que han estado haciendo, y Por luego, eso, Beatriz... presionando a la inflación con el gasto público y con el consumo público. Claro, es que si tú sigue el, el estado el si, la deuda, sigue consumiendo y consumiendo es que es también presiona la inflación, o sea que encima han estado Eso tomándonos es. el pelo, han seguido gastando, han seguido endeudándose con, y, 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 y todavía fardando de la recaudación récord. Y mientras la gente, fastidiada con, la, con la, la, los alquileres, la cesta la compra, con lo básico, con lo básico, básico, bueno... Eh, después me quería un comentario vuestro, porque bueno, esta es la situación ahora mismo. Está todo el mundo ay, qué bien que la inflación se modera, que tal, sin pum, pero en el horizonte hay un conflicto en Oriente Próximo, sobre todo, que ya lleva tiempo y que, y que ha, como consecuencia de eso eh, están los puertos hasta aquí porque no pueden salir por la zona, y luego se ha juntado que es verdad que los estibadores norteamericanos han dicho hoy o eso, ayer eh. o ayer ayer, que de momento hasta enero, pero hay tal atasco que hasta que eso se desatasque, pues todo eso eh, va a contribuir a la gente está muy preocupada con la falta de materiales y otra vez la posible subida de precios, más la de la luz y la del gas y la del petróleo. O sea que cuidado con eso, ahora os pido una opinión, pero antes eh, os voy a recomendar, Víctor, les voy a recomendar lo de estrategias de inversión porque... Justo acabamos de hablar de que la inflación es el peor enemigo del ahorrador y ¿sabe usted que si no, si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio. Para aprender a invertir en las mejores empresas, eh, fondos de inversión, en oro, inmobiliario, en fin, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722. 915239722. Bueno, por dejar constancia. Ahora, ahora escucho y escuchamos qué, qué opináis sobre lo que puede repercutir todo eso en un país como España, que es dependiente absolutamente del petróleo. Y de... Eh, es que el parlamento, o sea, que esto de que la cesta de la compra eh, están solo preocupados algunos españoles. No, no, no. Es que el Parlamento Europeo publicó el jueves una encuesta eh, en la que dice que el aumento de los precios y el coste de la vida es lo que más preocupa, o sea, la principal preocupación de los ciudadanos europeos. O sea, es que vamos a ver que tenéis que hacer algo y dejar ya de gastar. Que como lo ha dicho la Fiscalía Europea, dice, pero ¿por qué habéis perdonado aquí a España del déficit excesivo? Esto que Somos el huevito pocho. Y nos ¿Eh? perdonan. O ¿Cabos? sea, al, al resto de países que incumplen sí que les han dado un toque de atención. Claro, que pues... fue en junio, pues ahora a nosotros, pues nos perdonan. Fon, 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 fon. a ver si eres un poquito más durita con quien tienes que ser. Eh, déjame solo un comentario adicional por el tema de lo de la subida. Eh, la recuperación del IVA ¿no? para los alimentos fue una rebaja que se anunció temporal y lo han cumplido. Ha sido temporal y ha durado muy poquito esa, esa rebaja de impuestos. Ya me gustaría a mí que cualquiera de las subidas de impuestos que también se anunció como temporal hubiera sido temporal. Porque cuando bueno. suben los impuestos, las temporales han sido definitivas siempre. Cuando yo empecé a escribir siempre. de economía, se, se hizo patrimonio el impuesto temporal. del patrimonio, que era impuesto, pero además lo llevaba en el, en el nombre incluso, que era provisional y en eh, 2024, bueno, la fecha anterior, ¿para qué? Cuando, Hace subieron, muchos años. cuando subieron el IVA <laughs> del 18 al 21 también iba a ser temporal y ya hay gente que, ya, todo, ya. que, que, que solo conoce el 21%. Bueno, de... ¿cómo Vamos ves, Bego, eh, Beatriz, la posibilidad? Bueno, que está ahí. O sea, primero, hay una que está ahí, que es la guerra de Oriente Próximo, que pues no parece de momento que tenga ningún viso de tampoco de ir a guerra total, parece que nadie tiene mucho interés, pero no se sabe. Eh, pero desde luego está jorobando todo lo que es el transporte por esa zona que es muy importante eh, en, en dos el, el petróleo ha subido un 10%, eh, eso va a repercutir en la luz, va a repercutir en el mercado del gas, o sea, vamos a ver que bajen bájense de la burra que igual tenemos que en los próximos meses empezar a hablar otra vez de, de un repunte de la inflación sobre todo para países como nosotros que somos ultradependientes. Pues sí, volvemos otra vez a un escenario de incertidumbre podemos decir que volvemos a la silla de salida otra vez, incertidumbre, ahora eh, problemas de suministros por la vía de Estados Unidos y como bien dices, en, en pleno conflicto, bueno, se ha agravado el conflicto en Oriente Próximo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues volver a cometer los mismos errores que antes, ya por parte del Banco Central Europeo. Eh, ya no le preocupa nada la inflación, ya parece que después de tres años eh, ha conseguido domar el IPC, vuelta otra vez a las políticas expansivas, vuelta otra vez a abrir el grifo del, del crédito y por otro lado, por la parte energética, como somos un país dependiente, hemos llevado a cabo una política energética nefasta. O sea, nos hemos despedido a la ministra no Una ministra que ha puesto en riesgo el suministro energético en nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo en España para, para ponernos un escudo ante posibles conflictos en otros países que no suministran energía? Pues nada, nada, nos hemos pegado el tiro en el pie con el cierre nuclear. Apuesta, eh, excesiva eh, y, y, y completamente, completamente onerosa por las renovables que necesitan una otra tipo de energía que te soporte las renovables y no estamos haciendo nada. O sea que no nos teníamos que preparar, ya hemos tenido un susto hace años sobre qué puede pasar si dejamos de recibir eh, energía de otros países y. Es que todavía somos más dependientes y menos autosuficientes, que es lo que tenemos que buscar, la autosuficiencia. si sí, lo que hemos aumentado es el gas ruso, las compras de gas ruso. Eso también o sea, es y, completamente eh, incoherente. Vamos, o sea, vamos, campeones. Así de claro. Eh, campeones en, en incremento de, de las importaciones de gas ruso. A ver, la, la situación es complicada. Hay que tener en cuenta que en esa zona se concentra el 20% de la oferta de petróleo mundial. Irán es el 5%. Es verdad que hay Arabia Saudí. Eh, es está digamos con los intereses más cercanos a los de Israel en este caso porque su enemigo número uno no es Israel sino es Irán y eh, esto puede hacer o digamos es el argumento que emplean aquellos analistas que consideran todavía lejana la posibilidad de que un estallido de la guerra se haga más pronunciado o que tenga que eh, tener una incidencia directa sobre la demanda o perdón sobre la oferta mejor dicho de petróleo en la zona. En cualquier caso, una rebaja de un millón diario de barriles en ...en Irán, si finalmente se produce... ...esto iba a hacer un incremento... ...o es posible que genere un incremento de precios... ...en el barril de petróleo de 10 eh, dólares... ...lo que pondría al barril de petróleo ya... ...en el entorno de los, los 90... Más, 90. Cerca, ...más cerca de los 100... Eh, ...si sí se produce, esto es un dato que daba el viernes... Eh, eh, J. Morgan, me parece que era... O Morgan, J. Morgan me parece que era... ...quien había hecho el, el estudio... ...hay que tener en cuenta, en cualquier caso... Que las tensiones inflacionistas escapan o trascienden o exceden el el riesgo que está eh, está en juego en este momento con el conflicto en, en, en Oriente Medio. Y es, por un lado, esa huelga de estibadores que decíais y, por otro, la falta de, 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 de inversión que está teniendo todo el, toda la industria relacionada con los hidrocarburos y con el petróleo. Esto ha sido muy intenso, esta falta de inversión ha sido muy intensa durante los últimos años y ha estrangulado mucho la oferta. En cuanto haya un pequeño toque en las, de, en las demandas de petróleo que siguen yendo al alza año a año, y la oferta se reduzca por alguno de estos motivos, podemos ver otro shock inflacionario porque la M2, el agregado monetario, no se ha corregido tiene una leve muesca en la curva de subida, pero en, esto, en este año de tipos altos ni siquiera se ha drenado la cantidad de dólares y de euros. Bueno, pues no solo nosotros, Libertad Digital, con ese curso para que ustedes no pierdan comba con la inflación, hay otra, otro grupo muy preocupado eh, cada semana con esto, con los precios, y es el corte inglés. Y entonces, mm, eh, vamos, yo lo he entendido perfectamente, y entre la necesidad que tengo de llenar la nevera y lo que está ocurriendo estos días en el corte inglés, que es que tienen 70% en la segunda unidad de miles de productos de las primeras marcas, pues es que hay que ir allí, en cuanto acabe aquí me voy para allá, porque es que es un 70% de descuento y eso es muchísimo. Por ejemplo, el atún claro en aceite de oliva albo. Que me encanta, pues el pack de 6 latas al 50%, al 70% y también los Special quelo para el desayuno. Además, octoberfest que de esto se dio mucho, pues ahora te dan un 30% de regalo de todas las compras de cervezas superiores a 10 euros. Y en bodega, pues te llevas un 21% de regalo en una gran selección de vinos, cavas y licores de su bodega para utilizar en una próxima compra en bodega. Increíble. Pues bueno, eh, ya que estoy aquí, también voy a aprovechar para comprar productos frescos de temporada que en el corte inglés siempre son de calidad y tienen un precio increíble. Así que no lo dudes, acércate a Supercor, Hipercor o el supermercado El Corte Inglés. Y encuentra todo lo que necesitas para tu compra diaria con las mejores ofertas en tienda web o app que necesitas hoy. Bueno, el mercado laboral de septiembre, madre mía, hay que remontarse varios años para encontrar un septiembre eh, peor, que, peor que este. Eh, fíjense, cuatro de cada diez contratos dura menos de un mes. Uno de cada cuatro puestos de trabajo que se creó en el último año fue en el sector público. Luego, de todos los contratos que se han hecho, que es que estamos hablando de la temporada turística, o sea, de todo el trimestre del turismo, que luego les voy a dar las cifras gracias a Telefónica, de los millones y millones de extranjeros que han venido, de la pasta que se han dejado aquí. Bueno, pues eh, España destruye 195.000 empleos en el tercer trimestre, que como les decía es el peor dato desde 2012. Pues no sé, si hay algo positivo, por favor contármelo. Eh, no sé, si encont hmm. habéis encontrado algo, algo que no sea que esto como no lleva un ritmo muy malo no, no, la tendencia ¿Eh? es ¿Con hormiga? la tendencia es negativa la tendencia es negativa desde todos los puntos de vista eh, desde los datos si es que hasta les ha costado presumir este esta en esta ocasión sí sí estaba de, si no sabía muy bien eh, no tenía escriba al lado para que le explicara cómo era <laughs> lo que era un ERTE. La, las sí, cosas sí. Eh, y Joaquín Pérez eh, Rey el, el claro, secretario claro, de Estado, pues tampoco claro. estaba ahí pachado un el capote CP, CP, es la, cuestión, eh, sí. la verdad es que eh, los datos son malos los cojas por donde los cojas la Creación de empleo es una creación de empleo eh, maquillada. Se habla de que desde principios de año hemos ganado 377.000 puestos de trabajo para los que ha habido que firmar como 14 millones y medio de contratos. Sale a tres eh, contratos al mes por cada eh, empleo. Además, contratos indefinidos. Por cuatro supuesto. de cada diez dura menos de un mes. O sea que eso tiene de indefinido sí. lo que yo de, bueno, de monja. O, ocho, de o hecho, sea... ocho de cada diez contratos que se han firmado. eran temporales. o a tiempo fijos parcial. Discontinuos, discontinuos. y a tiempo parcial. A cuatro horitas. Eh, es decir, hemos troceado el empleo. lo estamos precarizando cada vez más. Y eso de lo que le gustaba presumir al gobierno y que tanto cacareaba el señor Cuerpo hace nada, un par de semanas, de que había que felicitarse porque cada vez tenemos un empleo de mayor calidad que permite a los ciudadanos españoles tomar decisiones importantes para sus vidas, como la de hipotecarse, es eh, falso de toda falsedad. Tenemos un mercado laboral rígido muy inoperante, incapaz de generar riqueza, incapaz de generar eh, un empleo de calidad y que está cada vez más lastrado, así lo dice cualquier informe al que te quieras asomar por eh, unas normas muy rígidas, unos eh, costes laborales crecientes cada vez más, cada vez cuesta más eh, contratar en España, cada vez cuesta más despedir en España y, eh, en fin, unas, una situación que no invita para nada al optimismo. Al revés, la tendencia es muy negativa. Y, y al hilo de, de lo que menciona Luis Verde, de los costes laborales, o sea, no solo ya es indiscutible, indudable, el descrédito de las estadísticas de empleo, o sea, tenemos y encima somos re reyes en paro femenino, paro juvenil en Europa, en la, ta en la tasa de paro general, eh, no hay quien nos gane, y luego encima le estamos ahora mismo amenazando a las empresas con. Una subida directa de sus costes, que es la reducción forzosa de eh, no la jornada laboral, la medida estrella de Díaz de Yolanda Díaz de esta legislatura y que Pedro Sánchez se ha comprometido a aceptarla. Entonces, uh -huh. si a eso le sumamos otras ideas, otras herencias envenenadas que nos dejan en el mercado laboral y que influyen sobremanera en que el empleo sea precario y completamente eh, maquillado, eh, tenemos que el 1 de enero de 2025 va a entrar en vigor otra nueva subida de cotizaciones sociales. Es que llevamos ya año, vamos para los dos años que se aprobó esta reforma, tampoco no sí. queda tanto. Y es que nos vienen diciendo, no, no, si es que estamos depurando el dato de, de fijo y no cuando, cuando lo acaben de depurar, no, vamos, va a oler a, a pescado, yo qué sé, porque no va no a quedar decir, nadie. ¿Cuánto tiempo necesitas, si ya tenemos un asterisco, como nos contaba el otro día el profesor Raga en los datos de Eurostat, ya España tiene un asterisco, que, que, que ya no te pueden decir más claramente que no se lo creen ni, ni ellos mismos. Y bueno, mientras eh, el paro no lo solucionamos y, y es un problema, eh, con Completamente ya estructural, estamos eh, diciéndole a la gente que es que hay que trabajar menos. O ya sea, encima. estamos defendiendo una política antitrabajo, antiempresarios, que ya, solo, ya se tienen que meter eh, estos, estos políticos hasta en lo que pone Mercadona en la cinta de la compra. O sea, completamente antitrabajo, antiempresarios y con el mercado laboral que es que no hay un dato que te puede, del que te puedas fiar y seguimos sin que el mercado laboral tenga que ver con lo que o sea el mercado el, el, los estudios tengan que ver con lo que realmente está demandando el mercado Eso entonces es. cómo es posible que haya un millón de, de plazas libres que nadie quiere habiendo tres millones y pico de parados es que algo estamos haciendo fatal y con, récord, y con récord histórico de absentismo laboral. Bueno, que estamos ahora malitos todos y no podemos ir a trabajar. Un millón y medio de personas nos ha no va ni un día al año al curro. Bueno, el otro día salía el dato en correos: 5.000 empleados al día. Están de claro, si está, hemos visto está todo atascado. Ahí, todo, si tienes una citación judicial, una cita, está ahí en sí, las Sí, bolsas. esperas de, en tal. De, Bueno, me dejas muy, muy dar unos datos muy súper bre breve, súper breves, que dos, tengo esperando a eh, Adriana de la, Rodríguez de la, de la, de la situación mísera que tenemos por el mercado laboral. Dos millones mil personas que trabajan están eh, en el umbral de la pobreza, están en riesgo de exclusión social. Dos millones cuatrocientos mil y de los parados. Más de un millón mil llevan en paro más de un año, son de, de larga duración, casi la mitad de los parados tienen más de 50 años y están en situaciones de eh, poca recuperabilidad, con lo cual... Añado, el salario más frecuente ahora mismo en España es, no llega a 15.000 mil euros brutos al año. Eh, si es que lo de... Con eso ya está todo dicho. ¿Sí, lo decía Montero, que con es, el, es el salario medio. El salario medio, pues eso, bueno... Eh, vamos a hablar ahora de un asunto eh, un asunto social que, que es muy interesante y que en España eh, valoramos mucho que es el voluntariado que ha experimentado un aumento muy notable en nuestro país y es que en España hay una creciente conciencia social como les decía ante los retos globales a los que nos enfrentamos, algo esencial en las sociedades para abordar problemáticas urgentes y fomentar valores como la solidaridad y la igualdad una vía de apoyo a estos esfuerzos son las iniciativas que muchas compañías emprenden para ayudar a reducir el impacto de esos retos a los que nos enfrentamos. Y una vez más, Banco Santander se compromete, involucrando en este caso a sus empleados. Así, coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, que por cierto se celebra este lunes, merece una especial mención el programa Finanzas para Mortales. ¿Qué es lo que, que hace? Pues impulsar la educación financiera entre los colectivos más vulnerables a través de sus empleados voluntarios. Y ese es el caso de la persona que nos acompaña hoy. Ella es Adriana Rodríguez, es directora de oficina de Banco Santander en Almería y ella es una formadora voluntaria de esta iniciativa. Así que la tenemos al otro lado del teléfono y la vamos a saludar. Buenas tardes Adriana. Hola, buenas tardes. Muchas ¿Qué tal? Por eh, a participar. Sí, estamos nosotros encantados de poder contar con alguien que voluntariamente está dispuesto a ayudar a las personas, eh, pues bueno, que o no tienen conocimientos, o no tienen los dispositivos, o no tienen la formación, o no tienen o no tienen, y ahí estás tú y otros compañeros tuyos intentando ayudarles a comprender las cosas básicas, supongo, ¿no? De lo que son las finanzas del día a día. Claro, de esto se trata. Al final lo que intentamos es dar las nociones básicas para ayudarla a tener más independencia financiera. ¿Y qué, qué, cuál fue la razón por la que te apuntaste y, y qué es lo que te llevas como experiencia o estás sacando cada día como experiencia de, de, de este voluntariado tuyo? Pues mira, la verdad es que siempre me ha sorprendido mucho la poca importancia que le damos en general a la educación financiera cuando es algo que tiene un gran impacto en la vida de todas las personas. Entonces, cuando conocí el proyecto de Finanzas para Mortales y vi que estaban buscando voluntarios, pues no dudé en inscribirme. Y luego lo que me aporta personalmente, eh, ayudar, yo creo que es gratificante uh -huh. siempre. Y si siempre. encima lo hacemos en algo que nos gusta... Pues mucho más. Uh -huh. Y profesionalmente, pues oye, al si final aporta mucho también eh, conocer las inquietudes financieras de los distintos colectivos. Uh -huh. Y eh, precisamente, Adriana, entonces, eh, tú que has estado con ellos compartiendo horas, ¿cuáles crees tú que son las mayores carencias que ahora mismo tienen este tipo de personas a los que personas como tú, profesionales de Banco Santander, están ayudando? Pues mira, yo creo que en general comparten eh, todas las ideas preconcebidas que tenemos, sobre todo sobre el gasto y sobre el ahorro. Eh, por ejemplo, como una cosa básica, hacerle entender que el ahorro hay que tomarlo como un gasto imprescindible, eh, pues es un poco complicado. Y entonces empezamos ahí desde cero a explicar los por qué y los cómo eh, crear un buen presupuesto, que al final nos afecta a todo nuestro día a día. Esto que lo tenían nuestros padres, por lo menos el mío, que yo ya soy bastante mayorcita, esto mi padre lo tenía clarísimo, o sea, mi padre solo compraba cosas cuando tenía el dinero, no, no pedía créditos ni se endeudaba ni cosas de esas, o sea, lo importante que es efectivamente, bueno, pues no gastar más de lo que ingresas y si no tienes para comprar, pues eh, otro día será, ¿no? Supongo que eso es hacerlo se, eh, con inteligencia, tomando buenas decisiones claro. sobre esto. Uh -huh. Oye, y ya por último, eh, ¿ves, eh, has, ¿habéis ya testado un poco el impacto que estos talleres están teniendo en estas personas a las que ayudáis? Pues sí, porque yo pienso eh, que lo que más ayudamos es su independencia financiera. Lo que he comentado antes, al final lo que buscamos en las talleres es darle la formación básica para que sean capaces de tomar buenas decisiones sobre sus finanzas. En el sector eh, senior, por ejemplo, hablamos mucho también de canales digitales, que le ayuda uh -huh. mucho en independencia financiera, porque hoy se encuentran un poco perdidos en este entorno tan digital que estamos ahora de repente, uh -huh. y oye, les cuesta un poco más. Al final, adaptamos mucho los talleres a los distintos colectivos pues para eso, para que al, ellos puedan sacarle resultado y verle algo positivo en ellos. Claro, que al final, como decimos mucho aquí, no tengamos que depender de nuestros nietos o de nuestro tal para hacer un bizum, ¿sabes? Claro, ya hemos conseguido Claro, y en la aprenderlo. gente joven... ...claro, y en la gente joven incluso también... ...es que es tan importante... Eh, sería, ...es que creo que es tan imprescindible... ...como leer, escribir... ...porque nos afecta mucho en nuestra vida... ...entonces yo creo que desde pequeños... ...cuando hacemos los talleres... ...más que en colegio, en instituto... ...oye, ahí le llama también mucho la atención... ...entender que cuando quieren algo... ...que tienen un mayor coste al final... Se trata de esa pequeña paga o ese pequeño ingreso que tienen y guardando. Ellos lo entienden más como guardar para algo, buscar una finalidad. Y entonces eso se lo explicamos y adaptamos muy bien. Y yo creo que sí, que, que tiene un gran impacto. Pues es muy importante porque a mí mi hijo me decía que sacara el dinero del cajero y punto. O sea, que tienen que tener claro que el cajero es una cosa y tus finanzas personales son otra. otra que, que el cajero no te lo da porque vas allí y te molestas meter la tarjeta. Bueno, no, no, no es regalado. No es regalado, no regalado. Aquí no... Eh, ¿Cómo es eh, nadagratis.com? Bueno, Adriana, eh, Adriana Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu labor, eh, porque es muy importante. Fíjate nosotros que tenemos aquí un programa Economía para todos que llevamos años y también intentamos eh, también en otros programas de la casa pues que la gente aprenda a valorar todo lo que es su dinero, la posibilidad que tiene de, de mejorarlo, eh, en fin, lo importante que es el ahorro, el no endeudarse y todas estas Cosas, pues muchísimas gracias por, por dedicar Muchas tu tiempo libre a, a esa labor que es vital. Muchas gracias a vosotros también por comentarlo y difundirlo. Gracias. gracias, un abrazo. Pues hoy es un datazo para estos que no les gusta y que escupen a los turistas y tal, pues que a lo mejor no les gusta lo que les voy a contar, pero España recibió entre enero y mayo. 64.300.000 turistas extranjeros, que es un 11,2% más que en el mismo periodo del año pasado, que es un nuevo récord, obviamente. También son cifras históricas las que se refieren al gasto que realizaron durante su visita. 86.471.000 millones de euros, con un crecimiento del 17,6% y son datos del INE. Reino Unido, Francia y Alemania fueron nuestros principales países o los principales países de procedencia de estos turistas. You know eh, nos quedaba un tercer tema de los que yo les anunciaba al principio, que es la vivienda, que es la gran, una de las grandes también preocupaciones ahora mismo de los españoles. Me da igual joven que mayor que medio pensionista. O sea, todo el mundo está preocupado con el precio del alquiler porque si no te afecta a ti, le afecta a tu hijo, eh, si no a tu amigo y si no a tu hermano y tal. Y el caso es que los precios no paran de subir y casualmente, no es ninguna casualidad que eh, todo este, todo el mercado se haya totalmente distorsionado desde que este gobierno se empeñó en aprobar una ley de vivienda que aparte de meterse en las competencias de las comunidades autónomas, que no tiene eh, competencias para decir a una comunidad autónoma, usted tiene que limitar los precios y por eso está armada, la que está armada se reunieron el jueves y si quieres arroz catalina primero amenazó a todas, ahora ahora en vez de amenazar dice que va a beneficiar a las comunidades que ni siquiera las dos socialistas lo, lo, lo han implantado, ¿eh? Que es que a dices o sea no es que sean las de PP solo, no es que las dos del PSOE tampoco, solo Cataluña y así les va. Eh, ni siquiera el País Vasco. Eh, entonces, eh, bueno, ahora ya en vez de amenazar, dice que le va a premiar a los que. Pero si es que, 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 es que no entienden. El, o sea, cuando no se entiende el origen del problema y es. Te voy a quitar dinero, te voy a dar. Pero si es que no va de eso. O sea, que no va de que yo te doy fondos o te dejo de dar. Que va de que vean el desastre que han conseguido con esa ley. Si es que ya. Mira todos los días nace una o un, una compañía inventa algo para tú te crees que las grandes empresas de seguros se van a inventar seguros para la eh, ocupación en el si no fuera un problema ha dicho algo la ministra esta que antes era portavoz de algo de eso algo de la preocupación de lo ocupa, del inquiocupa, de que, de que hay, si tú le limitas el precio a la gente, pues la gente no, 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 no y, y no le das seguridad, pues no alquila el al piso. ¿Y qué pasa si hay menos pisos en el mercado? Anda que suben los precios. Pero si esto, esto no, de verdad, con todos los asesores que tienen, no hay nadie que les haya dicho en algún momento que la vais a fastidiar. Sí, sí, es, eh, es, es tremendo y todo parte de esa base, la base de que no se respetan los derechos de propiedad. Mira, más allá de las intervenciones que tiene puestas el Gobierno en, el, en materia de vivienda, toda la intervención que hay en materia de alquiler, solamente con que se respetara el derecho a la propiedad privada en España, eh, la oferta de vivienda en alquiler se hubiera disparado. Solo con esa medida. Harían falta muchas más. Pero ya con esa medida encima de la mesa se dispararían. Es decir, ¿Qué deja, significa...? Deja a los caseros tranquilos. En paz. No, no. Deja uno... a los caseros tranquilos y eh, defiende sus intereses. Es decir, si te ocupan una vivienda, no, te pues usurpan la esto... propiedad, tú no puedes ser el que impida que la recupere. Porque lo que está haciendo el gobierno es ser el que impida que lo recupere. Además, para expropiársela eh, temporalmente en ese momento y prestarle la prestación social a las familias supuestamente vulnerables. Es decir, que a mí me ocupa mi casa y el Estado en lugar de protegerme a mí decide que como considera que el que me la ha ocupado es vulnerable, el que le tiene que dar una solución sí, sí. a esa es familia soy yo. No perdone, para eso está usted, ¿no? Busquele usted una solución a él, pero mi propiedad es mía. A mí me la coge. yo no he pago impuestos para que si un día me roban la casa usted deje se ponga del lado del que me la roba, ¿no? Sea un inquiocupa o sea un ocupa al uso, ¿no? Por eso tiene tanto éxito desocupa porque en cuanto te sales del circuito legal y te vas a las mediaciones de desocupa, pues te recuperas tu casa, como te vayas por la vía eh, normativa, te quedas hasta cuatro y cinco años sin, sin poder disfrutar no, pero es de que tu ahora, vivienda. Ahora las alarmas es eh, con una cerradura te todo es todo es proteger o sea, imagínate a la empresa privada de seguros, eh, pro, eh, dándote un servicio porque el, el, el Gobierno no te protege. O sea, es. es que la leche y que tengas que pagar eso cuando tú ya estás pagando tus impuestos a todos los asesores, a todos los ministros, a todos los vagos esos que no gestionan y que no, y que no hacen lo que tienen que hacer su trabajo. Y Ya está, que es que es así, no gestionan y son unos vagos, porque eso es vagancia. O sea, es, léete un poco, hija mía, lo que ha pasado en otras partes de Europa, en la propia Barcelona. No, no, lételo y entonces verás que a lo mejor están metiendo la pata. Primer paso eh, defiende los derechos de propiedad y segundo paso, saca tus sucias manos del mercado del alquiler Saca tus sucias manos, que el inquilino y que el propietario decidan los términos del alquiler y ya está, no hay más, unas normas claras como las que había en su día y punto, no hace falta, no obligues al propietario a tener hipotecada su casa durante mínimo cinco años porque se le ha ocurrido alquilárselo a alguien. Y Me... si quiere disponer de su vivienda, quiere subir el precio, que lo suba. Lo que consiguen con estas cosas es estrangular brutalmente la oferta, como bien has contado Carmen, y esto tiene una consecuencia lógica. Subida de precios de indiscriminada, condiciones leoninas para poder alquilar una vivienda y expulsar del mercado del alquiler a todos aquellos que era la única alternativa que tenían para buscar una bueno, casa. Por ejemplo, Beatriz, a las una mujer con un hijo, es que a una mujer con un hijo o dos hijos es que ya no les alquila nadie un Eso piso. Ahora mismo es un peligro, es una bandera sea un roja, o sea que ahora mismo la familia, ya si es eh, solamente de un adulto no, en ninguna inmobiliaria pasa el filtro, a no ser que tenga una renta muy, muy alta, o sea, que perjudica precisamente a los que el gobierno presume de proteger. Es un riesgo porque no te los puedes sacar de casa. El libre mercado todas las semanas, y si no lo contamos Real. todos los días ya por sí, no aburrir a la gente, pero todos los días nos llegan casos de afectados por ocupas de patada y por inqueocupas que no te quieren pagar. Entonces, la seguridad jurídica es fundamental para fomentar el aumento de la oferta de vivienda, que el problema es la escasez. El problema que hay es la escasez, escasez, que la gente quiere vivir en las grandes ciudades y no quiere vivir en los pueblos, que en Soria no hay un problema de subida de precio de la vivienda, o sea, claro que no, no es generalizado, que es que la gente quiere vivir en las grandes ciudades y si puede más en el centro, pues mejor. Entonces, lo que está pasando aquí es que ya hemos visto por activa y por pasiva que las políticas intervencionistas no funcionan. Más de un año que el gobierno aprobó la ley de vivienda y los precios están subiendo todavía a, a mayor más, ritmo y la oferta está en mínimos, o sea, nunca se ha visto una oferta. Eh, tan reducida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué deberían hacer los políticos? Pues, por supuesto, seguridad jurídica, lo primero, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cosa, lo contábamos ayer en Libre Mercado, hacíamos una radiografía de todos los impuestos a los que se enfrenta la vivienda y que por parte del, del Gobierno, de presidentes autonómicos, de alcaldes, podrían bajar de inmediato y contribuir a esa bajada de precios, ya sea el IBI, ya sea el IRPF que te imputan. Te imputan rentas en el IRPF a partir de tu segunda residencia. Te aplican el IVA cuando compras una casa nueva. Te aplican transmisiones patrimoniales cuando la traspasas. Te castigan con el impuesto de patrimonio también por tener una casa. Te aplican la plusvalía municipal si consideras que también has ganado dinero y también por el ayuntamiento. O sea, los políticos no quieren o oír ni hablar de esta realidad, pero... Eh, tienen la solución, que la solución no está en meter la mano en el alquiler, como, como dice Luis Ferni, en el mercado, pero tienen la llave de los impuestos y nadie se está planteando que hay que bajarlos. Bueno, pues hablamos de siete impuestos ahora mismo, de, de una atacada que sufre una vivienda estándar. Bueno, de hecho hay un informe eh, de Tax Foundation que situaba a España como el país... Que en volumen más grava a la vivienda de los países de la OCDE. No el que más impuestos, hay otro que tiene más impuestos que nosotros, pero en volumen total de impuestos de carga impositiva, los que más pagamos por la vivienda, los que más dinero destinamos en impuestos a la vivienda somos los españoles, países de la OCDE, cuando del mundo es, desarrollado. Cuando es un ahorro, un beneficio para los jubilados, porque, oye, si, por tienes, si tienes la casa pagada, pues ya si tu pensión es de mil y pico euros, que es la media, sí. pues por tienes lo menos no tienes merc o sea, el mercado financiero de mil lo, opciones Por eso España es un país de propietarios, porque la gente, su ahorro ha sido ese. Todo, toda la vida se ha ahorrado para comprarse una casa. Por suerte. Claro, Porque, por suerte. Claro, qué sería, qué sería bueno, imagínate, de, de, de este familias. país imagínate. si los jubilados no hubiesen tenido la casa, uh, la casa pagada? Y no hablemos ya, hablamos de los impuestos, pero hablemos de liberalizar el suelo, fomentar las construcciones en vertical, fomentar el cambio el de cambio uso de, de los oficinas, locales de, claro, comerciales, de locales. oficinas en vivienda, que esto también a la izquierda le parece eh, fatal y una aberración. No, señor, si lo que hace falta es vivienda. O sea, Porque se crean más hogares. ¿Qué viviendas hay? Si esto lo ha dicho el Banco de España, antes diré ah, sí. llegar a escriba, ¿eh? ahora no sé hay, si dirá. Hay un informe del Banco de España Hombre. que lo dice: y cada vez luego la gente, pues cada vez más las familias hogares, son la más gente, pequeñas, claro. la, la gente, cada vez hay más solteros que viven en una casa y quieren vivir en una casa, Exacto. y eso pues es y las mismas casas que. los que se quieren ir de casa de los padres, que claro. están hasta las narices, o no, sí. pero los habrá de todo. Antes las familias, no ni con agua caliente, claro. pero otros se querrán ir sí ¿No? que hay otros factores demográficos que están fuera de, de, de lo que, que es el, sí extranjeros están fuera de la política del gobierno pero por favor eh, en manos tiene muchas herramientas y no las están utilizando todo lo contrario ahora las propuestas que están encima de la mesa por parte de Sumar pero ahí Podemos es más intervencionismo prohibir ya directamente comprarte una casa si no vas a vivir en ella. Pero quién quién es usted para decirme si voy a vivir trescientos sesenta y cinco días o trescientos uno. O sea, es que es un es un completo despropósito. Pero a mí sobre todo lo que me alucina es que con tanta gente que tienen ahí que nadie diga que que, que por aquí no que no que, ha, que esto ha fallado en todas partes. Que vais a hacer un, un tinglao que lo ha quitado Berlín, lo ha quitado Estocolmo, lo ha quitado. Eh, porque no funciona, no funciona. Pues es si que es que me... lo tienes en Barcelona, que no funciona esto de limitar los ellos, precios. Me temo que ellos creen o se creen más listos que todos ah, los demás y más... creen que aquí les va a funcionar. Ah, vale. Cuando no se dan cuenta, es impresionante la ceguera. Yo estoy contigo, Carmen. Es, es increíble, increíble que nadie ahí se dé cuenta de que el origen del problema es son ellos. Son la intervención pública. Son sus pública. medidas, su, o sea, sus medidas es, es, trasnochadas. Y... Están legislando alrededor de la idea de que lo que ha sucedido en España es que de repente a los propietarios les ha entrado un egoísmo y una avaricia Exacto. enorme. Oh, y lo que, que quieren es forrarse todos y que por eso hay muchos que no sacan su casa en alquiler. Hombre, usted, si tuviéramos un mercado sano, ¿usted cree que cualquier persona en su sano juicio se quedaría con una casa vacía sin utilizar en lugar de sacarle un rendimiento? Pero de verdad que claro, Esto es lo que se, se... Pregu la pregunta es ¿Cómo pues por qué pasa eso? y llegarías a la conclusión que llegamos nosotros. Sí. Claro. Y además que luego te vas a los datos del INE, ves las viviendas vacías, lo que el INE considera vacío, y son casas inhabitables, eso, con, eso eh, con ocupas, con conflictos judiciales entre hermanos que no se han resuelto, o sea que, que es otra, otro mantra no, lo de si la vivienda vacía. Que, No, pero sí si es verdad que cada vez más propietarios, no sé si sí, vi, visto el panorama, pues visto sí, el panorama lógicamente. han, han sí, sacado sí. la vivienda o sí, la han o vendido la, o, la, venden, sí. o la, la ponen a la venta y eso significa que hay menos casas para alquilar. Lo de las vacías es un rollo macabeo, porque consideran vacías también la, mi, la, si tengo una segunda casa en la playa. O sea, ¿eso ¿es una vivienda vacía? No, eso no es una vivienda vacía. Eso tiene un propietario que va cuando le sale de la narices... Y si un año suya. tienes un problema de salud y no has podido ir, pues no pues, he podido ir en todo el año. Pues, y el INE pues no, te lo apunta. Claro, te lo apunta. Y, es pues y no. el que solo tiene una propiedad para poder irse en verano y no tiene la suerte de ser como la mitad de los miembros de Sumar que tienen más de cinco uh, o seis propiedades. Y la ministra del es ramo de la vivienda, siete. Y se permite decirle a los caseros que, hombre... Tienen que ser ustedes un poco más con esto, solidarios. Esto que está ahora, sí, pero esto otro, eh, empáticos y, y resilientes, es que y les resili gusta mucho. Es que esa palabra les gusta mucho. Que ya le he cogido manía diciendo a los caseros. Pero si tú tienes, ¿Qué, hace ¿qué harás tú con tus siete casas? Ya me gustaría verlo a mí por un ujeriza. es que a Isabel Rodríguez le ha ido muy bien desde que es ministra y además pues su marido pasó de ser pues, panadero a directivo pues, del IBEX 35. Pues enhorabuena a los premiados, pero no, no de la vara ni, ni fastidie la vida de los demás, que pam, fenomenal menar para ti bueno una cosa que es que el jueves en el programa de editor conocimos porque Esmeralda está ahí todo el día bufuleando sí, sí. y pum descubrió lo de, de la portada de The Economist. terrible bueno aparte de lo que dice el artículo y el titular y la foto que ya lo dice todo de nuestro presidente esa, ese como dice esos maseteros que dice dice editor esos maseteros que tiene, tiene más tableta en los maseteros que a lo mejor hasta en el pecho tiene más maseteros. Que no conozco a nadie que tenga tableta en los maseteros. Bueno, que eso es una anécdota. Lo gordo es que The Economist, que es una revista muy prestigiosa, que está en todas las cancillerías, en todos los ministerios, en todo es británica, estará en todas las oficinas de todos los fondos de fondos de fondos de inversión, de todos los que tienen que soltar pasta. Y dirán, ostras, que dice The Economist, que nosotros ya lo sabíamos, pero a lo mejor por ahí fuera no lo tan claro y aquí algunos tampoco. Anda, oye, que dice The Economist que Sánchez está ahí, pero a costa de acabar con la democracia en España. ostras. Si tenemos, Habíamos pensado ir ahí a montar algo. Pero este, un, no, era Legend, ¿Pues este no era muy amigo ¿Pues de Von si der dirá alguno. Pero este no era muy amigo de Von der Leyen. de perdonar tal, si no por eso ha perdonar, conseguido cual. que le perdonen. Eh. Y dice que la, habla sobre la mujer de. Para, digo, para los que no, hayan, Gómez, bebé, sí. no hayan buceado, eh, hablan de Begoña Gómez y dicen, hello, una señora que no está cualificada para el, eh, lo que le dieron en el. En el Complutense. O sea, es que la llama. Mm, analfabeta para lo que le han dado o sea es que es no, una no, cosa eres... que no tiene desperdicio el artículo el artículo Entonces, es brutal como esto es economía para todos yo el otro día dije yo creo que esto que lo leen en todos los sitios donde se toman decisiones no solo políticas sino también económicas porque para eso es The Economies o sea no es The Times que a lo mejor dices pues esto la gente del rollo económico a lo mejor lo lee menos pero es que The economía no eh, que esto tiene que tener alguna... Repe. O sea, quiero decir que yo no sé cómo estarán en Moncloa. Nosotros el jueves pensábamos que deberían de estar histéricos, que los maseteros ya no sé cómo los tendría, pero pero parece ser que en las últimas horas o siguientes tampoco ahí no ha habido argumentario a Diego este nuevo no se le ha ocurrido nada porque es que no sé qué se le puede ocurrir ah, han tenido una política de crecimiento de, de crecimiento de comunicación en este caso sí sí pero, la, ver, pero estas... hombre, la preocupación tiene que estar, tiene que la estar ahí tiene porque... que estar ahí porque fíjate que lo hemos es comentado muchas veces por los pasillos cómo es posible que en Europa siga teniendo buena prensa este señor con la que está liando en España, con la, eh, la colonización que ha hecho de las instituciones, con las decisiones que está tomando en materia económica, pero en materia política, que está pactando con terroristas, que han matado en España, que se han refugiado en Francia. O sea, la buena prensa internacional que tenía el presidente del gobierno era algo inaudito para nosotros porque era, jo, vemos todos los días lo que está haciendo y cómo está poniendo en riesgo la democracia española, que, que parecía imposible que nadie se diera cuenta. Bueno, pues por fin sí, sí. Eh, aparece en un medio que, como tú bien dices, eh, es uno de esos medios muy bien aceptados en los despachos de todo el mundo, porque es un no conservador precisamente. No, 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 no. Eh, por, por eso digo que es y, y que ha sido siempre ha tenido un ojo muy crítico y generalmente con bastante tino. Eh, en, el caso de, en el caso de España y en esta ocasión, bueno, pues yo espero que esto sirva para al menos levantar alguna, alguna alarma ¿Cómo? y que alguno empiece a mirar con lupa lo que aquí sucede, ya no se estoy... están pidiendo cuentas por qué pasa sí. con que a España no le claro, el ¿Por qué no le has puesto a este una multa? Me, me estoy riendo porque es que Dite le echó una gracia enorme y dijo bueno si ahora el The Economist porque oh, ¿qué, es, qué es ahora The Economist? un tabloide de eso es no sé qué news, un fake news y un tabloide un de eso su lista Dice, negra antibulos oye pues mira ya por lo menos no estamos solos estamos ¿eh? ya con The Economist ya estamos acompañados mejor. por The Economist con lo cual bueno la verdad sí, es, la es que la verdad que el artículo es tremendo o sea lo es del tremendo. código penal es todo es que, todo es que, que, pone... que de arriba abajo sí, es de arriba abajo habilitado el código penal es penoso sí que es verdad que le llama astuto ahí tengo mis dudas astuto e implacable bueno implacable es astuto. bueno nosotros más, eh, pues lo tradujimos porque hay quien lo traduce por por otra por sí, otro, con otro sí. adjetivo he visto que hay más sí. eh, algunos más se eh, inclinan por como el inglés es un poco así no puede ser muchas cosas pero es algo más fuerte que qué astuto. que astuto que implacable no no que oh, implacable. implacable más eh, más más desarmado más, igual, más eh. demoledor sí desarmado eh, Sí, ahí le de... no tampoco era desalmado chis en la mar me la... es que tengo la ya, es que ya a estas edades ya no. bueno pero, pero en si cualquiera es... de los da 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 igual, da, igual. de implacable para arriba le retrata igual. o al menos le hacen un, un traje vamos y, de los y, y hace no te unos venes. días también Bloomberg hablaba de hablaba de España otro nuevo despe, desprestigio despiadado que es que si no ah, se me, me olvida despiadado, despiadado. Sí. pues pues muy mal un descrédito tremendo con los impagos de Sánchez a las renovables uh, y todo este no. lío Bloomberg que nos ponía la cara bastante colorada, sí, o sea que Bloomberg, así... The Economist y luego los datos que no hace falta acudir a ninguna revista internacional, que es que tenemos los datos de inversión extranjera que por está hundida, menos mal gracias a Madrid, pero eh, eso es la señal inequívoca de que no estamos teniendo una buena imagen o por lo menos no estamos otorgando confianza al exterior. Está claro y con artículos como este que no es que nos hayan contado nada nuevo porque esto ya lo sabíamos nosotros claro, y lo venimos sí, diciendo sí. pero claro somos la fachofera y el fango del fango pero claro esto ha tenido que sentar como una patada y el problema son las consecuencias y que ya se va quedando solo por cierto tan solo que el viernes ayer viernes fue la, es, la, la Comisión Europea se reafirmó en las, los aranceles del 35% al coche chino dejando otra vez en ridículo a Pedro Sánchez que dijo que eran fenomenal y que el, y las productoras esto las las mmm, productoras de, de, de coches coche, las, las fábricas que, y que, las empresas claro, que chinas. lo hacían de matrícula de honor y que a ver si aprendíamos en Europa bueno pues hoy te anda otro guantazo bueno ayer de que no bueno de, de nada el 35% y salió otra vez el, eh, a, al coche chino. Así que, bueno, lleva una semanita tal. Una vale. no, semanita de maseteros. Eh, tu dinero nunca duerme, ¿no? Mañana de 2 a 3 aquí en el radio. Y Libre Mercado, pues libre favor, mercado por favor. libre mercado De, de lunes artículos. a domingo a las 7 de la mañana a... ya estamos colgando eh, noticias todos los días. Nuevas, los frescas artículos de Beatriz, y por críticas. Favor. Y con ánimo de lucro. Y con ánimo de lucro, por todos favor, días, que ahí estamos todos los días en sí, sí. el en, en el 105.7 de la fm en madrid streaming de radio streaming de video en youtube y en podcast en youtube y... A las 3 de la tarde, o sea, ya en Libertad Digital Televisión Economía para Todos y la retransmisi las retransmisiones, ¿cómo nos llama? retransmisiones? <laughs> la, vamos, que lo repiten para entendernos. Redifusión. Re, eso es, <laughs> muchas gracias, bonita. Redifusión, más eh, veces. Así que muchas gracias, gracias a eh, Naya Pertusa, que ha estado en la producción, Víctor San Román a, la, a los mandos técnicos y los compañeros de Libertad Digital de Televisión. A todos ustedes que pasen un buen fin de semana y aquí estaremos el próximo sábado, porque como ven, es que esto es que no paran de pasar cosas. Economía para todos con Carmen Tomás.